Juan Antigua Javier, gobernador de la provincia de Duarte, anunció este lunes la visita del presidente Danilo Medina a esta ciudad de San Francisco de Macorís. Con júbilo estamos anunciando la presencia del señor presidente de la República aquí en San Francisco de Macorís en el día de mañana, donde el presidente va a entregar varias obras que están terminadas para disfrute de todos los que vivimos aquí en San Francisco de Macorís. Nosotros son aproximadamente unas 7 o 8 obras que están terminadas, que pueden en su momento, cuando ustedes lo consideren, ahí a contactar, porque nosotros no vamos a anunciar cosas que no estén listas, y el presidente tampoco va a venir a entregar o a inaugurar obras que no estén ya en el uso. En el uso práctico de la población. Dentro de las obras a inaugurar se encuentran centros educativos que pertenecen a la provincia de Duarte, según manifestó Antigua Javier. Bueno, tenemos un plantel escolar ahí en Cristo Rey, donde hay una gran cantidad de estudiantes, y también tenemos para mañana el centro de diagnóstico que está frente al estadio Julián Javier, que también será entregado mañana, en el día de mañana. Es un centro que está equipado con toda la tecnología de punta, y por esa razón San Francisco de Macorís tendrá gratuitamente un servicio tan importante en ese centro que se va a entregar mañana. También hay otros centros escolares que se van a entregar, pero realmente las actividades van a ser en esos dos lugares. Cristo Rey a las 4 de la tarde, entregando ese plantel, ese centro educativo, y el centro de diagnóstico aquí frente al estadio Juan Javier. Hay un acto a las 4 de la tarde y otro a las 5. Para NTN, su noticiero regional, Yoani Paulino.